de Daplay, ¿cómo están el día de hoy? Como pueden ver, estamos en un video diferente, en una entrevista, gracias a los amigos de Netflix, sobre la nueva película, obviamente para esta plataforma, La Vieja Guardia. Who are you? You can call me Andy. I lead a group of soldiers. Fighters, like you. With an extremely rare skill set. What do you mean? Ocasión tenemos un tremendo invitado, co-creador de la novela gráfica, inspirado obviamente en esta tremenda película, y también ilustrador de toda esta novela, como les contaba. Vamos a estar con Leandro Fernández, que le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Todo bien, muchas gracias. Agradecerte a ti, obviamente, por darnos este espacio, este tiempo, para poder hacerte un par de preguntas sobre esta tremenda película que, como contaba, se viene para la plataforma de Netflix y que tú fuiste parte muy importante, obviamente, de la creación de toda esta historia. Así es, hemos creado la historieta, el cómic en el cual se basaron para hacer la película junto a Greg Rucka, que es el escritor, y que por suerte también es el escritor del guión de la película. Claro, algo bastante importante para que obviamente las cosas sean fiel a la producción original y que todo se vea de la mejor manera posible, obviamente, en este formato de película. Yo te quería empezar a preguntar, ¿qué te pareció el casting que se eligió, obviamente, para esta película? ¿Tenías quizás, cuando lo pensaste, cuando te les ofrecieron la oportunidad de hacer una película, algún casting en mente, o sientes que fue una muy buena idea la que se llegó ahora con el fin del casting? Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer la historieta, queríamos hacer algo único y empezamos, o sea, no teníamos en mente que se podía hacer una película de esto, fue algo que surgió después. Y cuando desarrollamos los personajes, yo particularmente lo que quise siempre fue que sean muy diferentes uno de otro, que tengan una personalidad muy fuerte, porque es un grupo muy heterogéneo donde son muy diferentes, tienen historias muy distintas uno de otro, y a la vez porque como son inmortales, se van a ver en diferentes periodos de la historia y en situaciones muy diferentes. Entonces tienen que ser fáciles de ser reconocibles. Casi como que no tuvimos tiempo de imaginarme quién iba a hacer cada papel, hasta que también, obviamente, cuando aparece Charlize como la posibilidad de que interprete el personaje principal, Andy, sin duda superó todas mis expectativas y de todo punto de vista, porque el personaje de Andy es un personaje muy complejo y para interpretarlo correctamente, por supuesto que lo ideal era tener a alguien que pueda desarrollar una carga dramática como la forma de trabajar que tiene Charlize, ¿no? Ganadora de un Oscar. Y que, bueno, que también es una actriz de acción. Y en la película lo podemos ver. O sea, es una película de acción, es muy movida, es muy física. Oye, y hablando un poco de la protagonista de la película, sobre todo ella, la que protagoniza Charlize Theron, Andy, sabemos que en parte también es tu personaje favorito. ¿Cómo sientes tú que podrías quizás describírsela a las personas para saber más o menos con qué nos vamos a encontrar? Lo que marca esa importancia, sin dudas, es que como es un grupo de inmortales y este grupo de inmortales viene de diferentes periodos de la historia, es el personaje más antiguo, entonces el que recorrió la historia de una manera más constante desde hace más tiempo y lo que le da esa autoridad dentro del grupo. Sí, sin duda es un personaje muy fuerte, es el personaje más fuerte que podamos imaginar en estos términos. O sea, pensemos que es una guerrera que ha peleado en los conflictos más importantes de la historia de la humanidad, desde los comienzos de la historia de la humanidad, conoce todas las técnicas de combate posibles, que cualquier, incluso técnicas que no existen más, y ella las conoce y las desarrolló todo y tiene todas esas habilidades y ha vivido todas las experiencias que un ser humano puede llegar a vivir, y no solamente sino que repetidas veces. Y está a cargo de un grupo en el cual, o sea, obviamente ellos están buscando un propósito, tienen una razón de ser. Y ya para ir finalizando un poquitito, y sin querer obviamente hacer spoiler ni nada, ¿tú crees que este podría ser el inicio de una saga? Sabemos que hay varios tomos, obviamente, de esta tremenda serie, así que yo sé que no se puede decir mucho, quizás dos guiños por un sí, un guiño por un no, o no hay nada que poder decir al respecto por el momento. O sea, nuestro deseo es, por supuesto, estaría bueno de que se pueda hacer más. Por ahora,
La historieta es esto y ponemos toda nuestra energía en eso. Cuando se nos requiere para ser parte de otra cosa, ahí estamos con mucho gusto. Bueno, les deseo entonces toda la suerte. De verdad que es increíble ver cómo una obra de arte como lo que están haciendo ustedes en las historietas se puede llegar a la pantalla grande en una tremenda película. Obviamente también gracias a los amigos de Netflix. Así que muchas, muchas gracias por habernos dado este tiempo, por saber obviamente tus respuestas sobre todo esto, y que estés muy bien y que les siga yendo excelente con La Vieja Guardia. Muchísimas gracias, muchas gracias a vos, gracias por la nota, saludos a tu audiencia y espero que les guste la película y la historieta. Muchas, muchas gracias, que estés súper, que tengas buen día. Vos también.